Amigos en la rural, seguimos en esta nueva edición de la Expo Prado. Dejamos el ingreso y bañado de animales porque ha llegado la hora del mediodía. Y aquí, en la Expo Prado, el mediodía es sinónimo de inauguración de stand y por lo tanto cóctel. Alguna picadita, una cosita chiquita, algo dulce, un postrecito, algo tenemos que sacar, gato. Arrancamos con la inauguración de stand. Por la Bebir, vení que hay gente ahí por lo menos, no sé si habrá algo para picar, pero gente ahí en pila, vení gato. Dale gato, vení. Pero ¿qué hace vos? ¿Qué vole? Vos. Qué lindo que me salude así, con esa confianza, ¿sabes? Me pone muy contento, de verdad. Pero me está filmando una botella de vino que me regalaron en la UTI. ¿Pero le regalaron? Igual, sí. Dímela para mí. Dímela, yo le salvo la plata. Bueno, ahí me salvó la plata. Y ahí quedaba tranquilo. Va? ¿Cómo anda, Omar? Bien, lo más bien. No ha sido por mi departamento. No, el tema de la pandemia nos ha parado, pero en cualquier momento le vamos a caer. Quisimos ir a las cañas y estaba todo... No, hasta ahora sí, pero ahora no. Ahora no, pero estoy hablando invitado. Del año pasado. Sí, no, ni estás que hablar. Invitado. En cualquier momento, usted sabe que a mí me encanta ya su... se puso bajo el brazo de mí y no está emocionado. Me va a tener que operar, me parece, para sacarme esto bajo el brazo. No hay problema. Omar, chao. Lo dejo tranquilo, vaya atrás. No, que yo voy a charlar acá bueno, con la felicidades. Gente. Después me mandaba una copa. Leo, exactamente. Quiero preguntarle algo. Si tiene que elegir un postre, ¿qué postre me elige Leo Sarri? Últimamente me ha gustado mucho, el tiramisú, por ejemplo. El tiramisú. Muy bueno. Sí, hay nivel. Eso hay se nivel. Debió a que fui con mi mujer, felizmente, antes de que viniera la pandemia. Sí. Me mandé un viaje a Italia. Impresionante. ¿Sur, norte? ¿Dónde anduvo? Anduve un poco por el norte también, pero anduve por Roma, la Toscana, Cinque Terre. Andar en los trenes eléctricos en Europa. Le entró el tiramisú. Le entramos al tiramisú. Duro y parejo. Y si Leo Sarra me tiene que elegir un postre, me elige un tiramisú. Un tiramisú. De hacerlo ni hablamos. No. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo te va? Tío, ¿cómo andas? Todo bien, por suerte, muy bien. Me gusta tu tapabocas. Lo voy a... ¿Quiere uno? ¿Cómo no? Producción. Salgo con este en Telemundo, pa. Si usted se anima. Discúlpeme, ¿qué está pasando acá? Ay, hay mucha gente, algo importante tiene que estar pasando. Acá se inaugura el stand de Mevir. Acá se inaugura el stand de Mevir. Que es lo que menos vamos a cubrir de todo. Vamos a hablar con todas las autoridades de cualquier tema, pero del stand. ¿A quién está esperando? Bueno, estamos esperando, por ejemplo, a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Sí o sí, que acá para picar hay algo hablando de todo. Yo pregunté y me dijeron, y ahí encontramos un problema, y es que las casas de Mevir vienen sin parrillero. Tienes razón. Tiene razón, pero podemos poner un... Y vamos a hacer una pregunta en la conferencia, a ver si empiezan a meterle parrillero a la casa de Mevir. Y en la inauguración del stand va a haber parrillero, por lo tanto... ¿Qué está haciendo las autoridades del SODE a pleno, verdad? A pleno, tenemos falta Martinita Musú y... Sí, pero esto que es una eminencia, una referente de la cultura. No me debe querer ni ver si es una referente. ¿Cómo no? Si es una referente de la cultura, no me debe querer ni ver. ¿Qué andan haciendo para Porque el SODE firmó un convenio con Mevir, y las personas que conocen Mevir y que andan por el interior saben que cuando se inaugura una conjunto de viviendas, sí. Es una fiesta para toda la localidad. Sin duda. Y el SODRE está acompañando las inauguraciones de Mevir con un pequeño espectáculo en vivo, dos parejas de tango, hoy van a cantar alguna ópera. O sea, no solo se lleva a cabo la inauguración de vivienda, que ya es un evento en sí mismo, sino que además le agregamos un poco de cultura para mucha gente que de pronto no tiene la posibilidad de venir a Montevideo y que de repente no tiene muchas oportunidades de ver un espectáculo en vivo. La próxima vez... ¿No me tutee usted? No, usted es una autoridad, yo no la puedo tutear. Antes éramos amigos. Siempre, y lo seguiremos siendo. Ahora tenemos también un paréntesis. Perfecto. Invítame para la próxima. Pero vos en la moto. Claro. No voy. Yo la llevo. En la moto. ¿Tenés casco vos? Sí. Claro. No, tener. Tengo casco para el perro, no voy a tener casco para ustedes. Bueno, nos vamos retirando de la inauguración del stand de Mevir. Evidentemente no va a haber absolutamente nada para picar, por lo menos no ha salido en este momento. Y me avisan por la cucaracha que están inaugurando el stand de Gran Bretaña y ahí seguramente alguna cosita va a tener que haber. ¡Vení, gatito!
Vení, gato, estamos en la escalinata de ingreso al stand de Gran Bretaña que está siendo inaugurado precisamente en este momento. Nos encontramos en la parte protocolar, ¿verdad? Los discursos. Recién quien hablaba era el ministro de Ganadería, se encuentra obviamente la embajadora de Gran Bretaña en nuestro país y alguna que otra autoridad también. Lo que no estoy viendo es nada para picotear. Nada. Oh. ¿Cómo le va? Solamente para. Sin compromiso, ¿verdad? Sin compromiso. Para. ¿Buscar el secoto? Bueno, tío, hay que. Agarralo, tranquilo. Ahora. Bueno, gato, ya arrancamos bien, ¿viste? Te dije que era en Gran Bretaña. En la Mevir no íbamos a picotear nada, acá ya nos dejaron un plato y todo. Suavecito, hacete. ¿Estás comiendo? Bien. Hacete. Podrías haber esperado un poquito, ¿no? ¡Ahora sí! Señoras y señores, hemos terminado con la parte protocolar, la parte dura, rígida, ¿verdad? La parte de los discursos y ya arrancó la distensión. Empezaron a circular los mozos, los cachetitos comienzan a tomar color rosadito. Empieza a circular la energía junto con la comida, ¿verdad? Discúlpeme, ¿algunos de los que están aquí han protagonizado este video viral que sucedió con el tema del auto en el barro o no ninguno? ¿No? No estuvimos presentes. ¿No estuvieron presentes? Hay que buscar el chofer. ¿Y el chofer está? El chofer está. El chofer está, lo vamos a poder llegar a encontrar. Lo vamos a buscar. Va a salir igual que el auto el chofer. Barrado hasta acá, ¿no? Perdón, ¿está la dueña de casa acá? Por supuesto. ¿La embajada con el ministro? Sí. ¿Con el ministro de Hindú? ¿Cómo estoy, gato? Bien. ¿Cómo le va? Dice chips. Tengo todo el tapabocas al lado de adentro, todo empapado. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Villanueva, encantado, un placer de saludarla. Muchísimas gracias por recibirme en su casa en el día de hoy. Está bien. Muchísimas, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Fish and chips. ¿Qué estamos degustando? Discúlpeme. Eso es fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Un clásico de la culinaria británica. Exactamente. ¿Le pone mayonesa al británico o no? No. Ya sería, eso es una herejía. Sal y vinagre. Sal y vinagre nada más. Encargaron bastante de fish and chips, digo por el tema de que hay mucha prensa y vio que la prensa uruguaya es de buen comer. ¿Tú quieres o no? Y ya que está. Gracias. Chin chin. Chin chin. Chin chin. ¿Sabías que este envase permite conservar todas las propiedades del vino sin alterar su sabor o su aroma hasta 30 días después de abierto? Además, viene con esta práctica canilla que no gotea. Es como tener una pileta de vino en tu casa. No sé qué estás esperando para probarlo. Vinos Rosés, el sabor de lo natural. ¿No comía nada todavía? Nada. Mentira. En ayunas. Porque el camarógrafo liga poco, ¿verdad? Poquito. Tenemos acá el caso del periodista. El periodista come. El periodista come. El periodista come. Come. Pero el camarógrafo no liga mucho. Miren, le voy a dejar. Tome, llévese. Se la merece. Me da lástima. Está sin tocar aparte. No puedo dejar a un periodista sin comida. Es imposible. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Está con la filmadora. Sí. ¿Y el micrófono? El micrófono. Usted es cámara y periodista. El periodista está acá. El periodista está ahí. El periodista, mira, vení, gato. Y el periodista morfando y chupando. Y nosotros. Y el camarógrafo sostiene la cámara, el micrófono. Es así, todo igual. Vos estás con el micrófono. Pero no le convidó ni nada. Nada. No le ofreció. Nada. Ahora permitime. Ah, bueno. Siempre agarro el día, un día me toca a mí. Sí. Es la primera vez que me dejan sin comida. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Hacían todo bien? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Sat con de dedo en es el complicado. No, pero imagínate en la escuela. Satian. Perfecto, la de dedo. Dede. Que es armenio, no cabe la mano. No, doble tatuaje. Me gustaría hablar con usted, que es un hombre de la, digamos, de la colectividad. Posta. El tema del lemello. ¿Cómo no? ¿Qué sin mozzarella. O sea, la mozzarella es una incorporación de acá. Queda muy rico, pero no es el clásico. Pero si usted va allá a Armenia. Si pedís con mozzarella, te va a ir horrible. Con tapabocas es un poco desagradable, pero es lo que te mereces.
sos tan grande. ¿Qué haces, Letitia? ¿Todo bien? Y bueno, todo divino. Quiero mandar un saludo a tu esposo, que sé que es fanático del programa. Bueno, le quiero mandar a John Anson un abrazo enorme, porque si hubiera estado ahora, está en el stand nuestro, porque no puede caminar y no quiere ir con eso. Entonces, bueno, en un momento dado va a tener que dar el brazo a torcer. Va a tener que dar el brazo a torcer. Y va a tener que andar en eso. Tiene 91 años, así que ya para los 92 ya va a andar. Le estoy preguntándole a la gente acerca de los postres. Y si bueno, tuvieras que elegir un postre, no vale el panqueque de dulce de leche. Con Rogel. No vale el panqueque de dulce de leche, la batalla, no, porque está robado. Pero tenés que ir esos pasteles de Rogel, que se llama, que tiene hoy. Rogel. Así que cuando ustedes quieran, tú y ellos. No, el gato. Bueno. Seguimos en esta maratón de inauguraciones de stands aquí en la Rural, en la Expo, y le tocó el turno nada más ni nada menos que al stand de Israel. Gato querido, acá un Nietzsche, aunque sea, vamos a picotear. Vení, confía en mí, que yo de esto sé. ¿Qué tal, Amarilla? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Subsecretario de Medio Ambiente, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Igualmente, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, impecable. ¿Anda igual que nosotros en la recorrida de inauguraciones de stand? Exacto, estamos no a, se puede a la hora del mediodía, a ver si, digamos... No me diga que está la misma que yo. Si quiere, nos ponemos espalda. Éramos tan pobres. ¿Nos ponemos espalda con espalda? ¿Se perdió el de Gran Bretaña? No sé, yo tenía otra actividad. Hay unos fish and chips ahí que no sabe lo que es. Una pena. Pero yo supongo que acá algún Nietzsche. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Y después hay algo del Ministerio de Ganadería ahí. Averigüe usted que está ahí en el ambiente. Eso va a ser bueno, seguramente. Hay algo, alguna carnaza para picar tiene que haber. Exacto. Pero nos mandamos entonces. Nos mandamos. Mientras se sigue desarrollando la parte protocolar, nosotros venimos. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, lo conozco. Nos hemos encontrado en varias oportunidades. ¿Ah, sí? Sí, torneo de bartender, certamen nacional de bartender. Qué lindo, lo recuerdo con mucho cariño. Sí, lindo, lo recuerdo. Certamen. ¿Estaba ahí usted compitiendo? Estaba ahí, no. Yo era parte del equipo de jurados. Ah, y usted se dedicó a los participantes y a estar en el área más divertida del torneo. Sí, exactamente. Lo recuerdo. ¿Y ahora en qué anda? Y hoy café. Bueno. Café, café, calentito, café. Perdón, porque tenemos un montón de gente amontonada acá. Pasen, vayan saliendo nomás. Son los fans. Son la gente que va a bailar ahora, muy bien. Discúlpeme mi ignorancia, ¿verdad? Sí. Pero explíqueme la conexión entre el café e Israel. Bien, este café lo trae la cónsul honoraria de Honduras en Uruguay, que es socia de la Cámara de Comercio Uruguay-Israel. Sí. Entonces tenemos un producto que viene de Honduras, de calidad, de altura. Le hice un expresito recién. ¡Wow! Un café intenso. ¡Wow! Esto es café. Sí. Tomá, gato, que vos vivís dormido, te va a venir un par de buches, te va a venir bien de bien. Me parece que si no es alcohol, no pasa. ¿El gato? No, el gato toma leche nomás, viste cómo es. Ah, okay. El gato toma leche. Mi amigo, a las órdenes. Caballero, un placer, siempre. ¿Eh? Espero volver a verlo. ¿Cómo no? En cualquier momento, ¿Y la Jessy? Bien, bien, la dejé allí en esta semana. ¿Y pudiste entrar con el rope o te lo dejaron afuera? Bueno, gato, terminó la parte protocolar de la inauguración del stand de Israel, que después de 24 años vuelve a tener un stand aquí en la Rural, y terminamos con el tango y todo. Y veo, gato, aprecio, distingo, logro divisar un señor de camisa blanca, una señora... Ay, viene para acá, gato, viene para acá. Se te gila. Está también el subsecretario de... ¿Esto para mí? Perdón. Este para ti, que son algo muy delicioso de la Embajada de Israel. Sí, y sí. También te regalamos para que tengas un recuerdo de la embajada. Muchos, esto no se come, ¿no? No, porque podía ser. Yo que ahora... ¿Y qué tenemos en la cajita? ¿Es dulce o salado? Tenés burrecas, tenés tarta de miel, tenés strudel israelí. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, gato, misión cumplida. Tomá, te regalo la banderita ahí para el apartamento nuevo, la pones ahí que te va a quedar perfecta, ¿eh? Y si querés comer, buscate una cajita, creo que no hay más.